es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Aquí arrancamos el show de Video Más. Chau, 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 chau. No, es que estoy practicando mi despedida, pues. ¿Qué tal haber el Evo? A todos los tiene de un Evo. Ahora ya soy famoso, pues. Y todo se lo debo a mi padrino bendito, don Manuel Rocha. Un saludo para él también. Así, sin él no hubiera estado aquí también. Somos iguales. Si así son mis amigos, ¿quién quiere enemigos? Yo solo quiero gobernar. Elizabeth, 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 Elizabeth. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del gallo. Eso, 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 eso. ¿Qué cosas has hecho con toda tu plata? Ah, es que los últimos $2,000 que tenía los presté a un amigo. Puta. ¿Y para qué quería tu amigo tanta plata, che? Ah, es que necesitaba hacerse una cirugía plástica. Ucha, pero ¿y ahora por qué no le cobras? Porque después de la cirugía ya no lo reconozco. Vamos, vamos, vamos. Ya descansamos suficiente. Oiga, no, a ver, cállense, a ver, che, silencio, a ver, silencio, che. Oye, ¿alguien ha perdido un fajo de billetes que estaban amarrados con una liguita? Ah, sí, 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 es sí, mío. Puta, che, qué suerte, che. He encontrado la liguita, mira. Muy buenos días, amigos. Hoy les damos la bienvenida al estudio 2 de Radio Tienes Provoca Amiga. Esta mañana vamos a empezar el programa Cristina y usted con una invitada bastante destacada en nuestro medio, una periodista que realmente hace mucho por la gente, le ayuda a conseguir trabajo, da la noticia del día, él hace mucho por toda la sociedad. Y vamos a pedir un fuerte aplauso, Benito, que pase nuestra invitada, por favor. Gracias, muy buenos días amigos oyentes, estamos desde el estudio número 2 de Radio Fides, somos amiga para presentarles el programa Cristina y Usted. Yo la verdad es que he disfrutado como enana durante todo el año, viéndolos, escuchándolos, pues estamos riendo a costa de nosotros. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien, de verdad. Muchísimas gracias a Mónica y por supuesto Cici, digamos. Ratito, por favor, o sea, creo que aquí hay una confusión. A mí me tienen que hacer el reconocimiento, señor Javier Oroz, por favor. La ex alcaldesa soy yo, la ex comadre también. Yo estoy aquí por eso. No, es increíble. Es increíble, comadre, compadre, chiti compadritos, todo el mundo me quiere destruir mi imagen. ¿Cómo es posible? A mí me han botado así como perro de condepa. Lo único que he agarrado es mi casco, mi chamarra, salir corriendo. Claro, señora, a la hora que llega, a ver, sonriendo todavía. Bueno, la abrazaré. Hola, Goni, ¿cómo estás? Tal, hola, Perinola. Pero ¿por qué no te fijas por la hora, Goni? Mira, la avioneta ya se estaba yendo. ¿Qué crees que es gratis este? ¿Qué? A ver, te voy a presentar ahora a mi candidato, a mi vicepresidente. A ver, Carlitos, por favor, te presento aquí a mi imitador. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues suban de una vez. A ver, por favor, Carlos, por favor, sube ya. Sube. Eso es, con cuidado, cuidado la cabeza, vos eres alto. Subiré. Yeah. De mi parte, plena licencia para reírse de mí y para que, como tú dices, en una circunstancia difícil, tengamos oportunidad por lo menos de mirar con ironía, con humor, también con crítica, porque el humor tiene un profundo sentido crítico a los personajes que gobernamos Bolivia, a los personajes que lo miran, que miran ese gobierno desde afuera. Señoras y señores, estimado público, ante ustedes, su excelencia. Salte un papito, te están aplaudiendo. Eso, fuerte aplauso. Muy bien. Muy amable. Eso. Qué vergüenza. Gracias totales. Hola, mami. Hola, hola. Obrigado. Thank you. Muy amables. En primer lugar, dígales que se callen, caramba, voy a hablar. Caramba. Queridos compatriotas,
¡Eso! ¡Qué fuerza! ¡Qué inicio ¿Qué le pasa? De discurso! ¡Caramba, me impresiona! ¡Cálmese, capísimo. No me interrumpa! ¡Cállese! Maestro, ¡cállese, ¿qué? Sí! Sigue. Compatriotas bolivianos, bolivianos todos, quiero decirles que a partir de hoy... Sí, sí, decidido. Ahora mismo, a partir de este momento, hoy, en este instante... Oiga, sí, bravo, déjeme bravo, hablar. ¡Bravísimo! ¡Cállese! ¡No desperdicie el tiempo! Usted. ¡Déjeme hablar! ¡Me está jodiendo el discurso! ¡Amokim! Sí, 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 sí. Este nuevo gobierno... ¡Qué susto! ...será inclemente con los corruptos. Es fundamental, absolutamente fundamental, que se unan los discordes en concordia. Gracias, totales. Fuerte los aplausos, arriba las palmas, más. Que suene, que suene. Más, más, sí. Con ganas. Ya, pase, 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 su excelencia, por ah, favor. Bueno, chao, adelante. Gracias. Malditos lentes, sí. Achichinas. Chico, ayudado al presidente, creo que se ha roto el parietal. Señoras y señores, bienvenidos al circo de Esta Boca es Mía. Había una vez un circo que alegraba toda la nación, los del oficialismo y de la oposición eran los que armaban la función. Leyes por aquí, decretos por allá, pasen a ver el circo. Marchas por aquí, huelgas por allá.